que conoce prácticamente a todos los políticos de Tamaulipas, que conoce a cada uno de ellos, Marta Olivia López Medellín, que es, además de ver, síganos, ¿sí?, a través de periodistas de En Un 2x3, tiene toda la información de Tamaulipas. Mejor platicamos con ella de Eugenio Hernández Flores, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Primero déjenme saludarla, porque ya está ahí hace rato, pero ya me seguí así como Rocola Vieja. Marta Olivia, ¿cómo estás? Maestro, qué gusto saludarte, qué gusto estar en tu espacio. No, hombre, Marta Olivia, a mí me da más gusto. ¿Qué te parece? Tenemos a dos tamaulipecos que van a llegar, uno a la Cámara de Diputados, otro al Senado de la República. ¿Por qué no nos cuentas mejor la historia? Eugenio Hernández Flores, que lo conoces bastante bien, acaba de salir de la cárcel, y luego vamos con Francisco Javier García de Vaca, García Cabeza de Vaca, que, si no estoy mal, está inhabilitado. Está prófugo, ¿cierto? Fíjate, y tiene otros pecaditos ahí. Híjole, sí, fíjate que yo quisiera empezar con esta reflexión. Nunca en la historia, en una elección tan importante como la de nuestro país, esta de 2024, nunca, como nunca, los Estados Unidos tiene metida su mano aquí en una elección tan definitoria. Y esta metida de mano, que yo pienso que tiene casi el cuerpo completo de Estados Unidos acá con estas campañas de narcopresidente y demás, estos organismos, organizaciones ultraderechistas, financiadoras y demás desde allá. Pero también esta intromisión de los Estados Unidos en la elección del 2024 cruza por Tamaulipas. Y cruza por Tamaulipas porque los dos personajes de los que estás hablando, Eugenio Hernández Flores, salido de la cárcel el año pasado, hace unos 6 meses, en agosto, septiembre salió Eugenio Hernández Flores, ex gobernador priista, tienen que ver con los Estados Unidos. Él porque tiene una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, y el otro personaje, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que tiene la doble nacionalidad protegido. La doble nacionalidad, se encuentra ya autoexiliado en los Estados Unidos, prófugo de la justicia, con 3 órdenes de aprehensión. Entonces, donde también él ha presumido una excelente relación con las autoridades gringas, y donde dicen, hay quienes piensan mal y dicen que estuvo reuniendo algunos documentos para hacer campañas de denostación, y sobre todo a personajes de Morena, y sobre todo con el tema este del huachicol y los financiadores, los mismos que lo financiaron a él. Pero bueno, esto es lo primero que yo quisiera decir al respecto. Esta situación, dos personajes claramente, y lo peor, Paco, ahora sí que de entrada, lo peor que pues Eugenio Hernández Flores podría llegar al Senado de la mano de uno de los partidos aliados de la Cuarta T, el Partido Verde Ecologista de México. Y con esto mandarían, si sigue esta popularidad del ex gobernador, si sigue, podrían mandar al tercer lugar al PRIAN RD. Es decir, parece que es la estrategia bastante clara de Morena y aliados. Así que con este personaje hay algo indudable. Nos guste o no, nos caiga bien o no, el señor ha sido el gobernador más popular y querido de Tamaulipas en los últimos 20 años. Nos guste o no. Impugnado los 4 cargos, los 4 delitos que le imputó Francisco García Cabeza de Vaca, los 4 se cayeron legalmente. Y obviamente nosotros tuvimos oportunidad de entrevistarlo ayer por la tarde. Hoy difundimos la entrevista donde él señala que él, al retirarse de la gubernatura en diciembre del 2004, dijo adiós vida política, ahí se ven. Y nada, en enero del 2011 fue cuando él le entrega la gubernatura. Y él decía pues que ya era su fin político, que lo que quería era ya retirarse y demás. Y sin embargo, pues estas acusaciones y este acoso judicial, porque todos los delitos se cayeron, no se fundamentaron. Y fíjate que al respecto platicaba con nosotros. Por ejemplo, tú sabes que estas unidades de las UMAS pues son de reciente creación.
Bueno, en uno de los delitos que le imputan son tan tontitos quienes le abrieron estos procesos judiciales, estas carpetas, que aseguran que una persona que ya murió lo acusa o le pide o hace el valor de una propiedad en Altamira en UMAS. Entonces, ¿cómo 5 años antes de que se instaurara este tipo de medida? Ya ellos ya, pues, gran previsores del futuro y con alguna bola de cristal, y así con errores tan, tan evidentes, fue como se le cayeron los 4 delitos que le imputaban, Paco. Tengo otra vez, antes vemos un clip que tenías preparado y te hago la pregunta, la pregunta que tengo, y seguimos, tenemos un buen rato, mira, tenemos espacio y vemos el clip y que la gente lo vea y nos metemos con ellos. Yo en ese sentido diría, todos los partidos tienen buenos candidatos, tienen candidatos cuestionados, pero hasta donde yo sepa ninguno tiene una sentencia judicial donde se le acredite haber cometido un delito, ni del lado de Morena ni del lado de nosotros, así es que tienen derecho a ser candidatos. Y ahí va mi pregunta, Marta Olivia. Ninguno tiene ninguna sentencia, ninguno nada. Algunos los busca la justicia, pero bueno, mientras no los agarre, pueden llegar libres al Senado. Pero este es el caso de García Cabeza de Vaca, pero en el caso de Eugenio Hernández Flores, tienes tu razón. Esto podría ser como un clavito en el ataúd, por ejemplo, del PRD, que prácticamente ya está muerto, ¿sí? Y sería echar, por ejemplo, en el norte, en partes del norte, al PRI y al PAN, pero hasta lejos, ¿no? Sí. Fíjate que es bien importante esta declaración que hace Xóchitl Gálvez, porque esta la acaba de hacer ahorita en su arranque de campaña, en el intercambio con los medios de comunicación, donde ella está claramente defendiendo a prófugos de la justicia. No a sentenciados, a prófugos de la justicia. Pero a la señora, en su ignorancia total, se le olvida que la impugnación que hizo Morena ante el Instituto Nacional Electoral, lo hizo el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien es representante en el Consejo General. Fíjate, y ya no me sorprende nada de Xóchitl Gálvez, de su ignorancia. Pero ellos llevaron documentos para que no registraran a Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Ahí van los 4 argumentos. Es juzgado por un delito de fraude fiscal. Número 2, no ha acreditado la estancia legal en el país. Él huyó desde el 27 de septiembre del 2022. Trató de tener una carta de residencia y falsificó documentos, él y sus abogados. 3, tiene la doble nacionalidad. Y 4, tiene 3 órdenes de aprehensión. Es decir, vamos a suponer, por el lado de las órdenes de aprehensión, en efecto, no está sentenciado. Pero hay dos cuestiones más, que es la carta de residencia, no puede acreditar una estancia legal en el país, y sabemos que al menos deben de tener un año de estancia en nuestro país y la doble nacionalidad. Él tendría que renunciar a su nacionalidad estadounidense para tener derecho a estar y a ser candidato. Entonces, eso de la sentencia me parece que sale sobrando lo que dice la señora X. O sea que sí, tienes tu razón, es producto de la ignorancia, pero yo también decía a Marta Olivia que ellos son como punta fundamental de la derecha, en este caso de García Cabeza de Vaca, porque es el grupo. Totalmente, totalmente. Y fíjate que en esta entrevista yo voy a pasarle, creo que igual ahí la tiene la producción, este link de la entrevista que le hice a Eugenio Hernández Flores. Me parece que es una de las primeras entrevistas que da él a conocer. En esta entrevista, sí, en efecto, él comenta los errores que tuvieron, los errores, pero también la forma en cómo la actuación de Francisco García Cabeza de Vaca.
la actuación de cómo él sí lo persiguió políticamente, sí lo persiguió judicialmente y cómo se cayeron los delitos y cómo, ya se me olvidó tu pregunta, Paco. No, digo que él es la punta lanza del grupo. Calderón no tiene otro sí, sí, asidero. Sí, no ahí. Tiene otro asidero más que Cabeza de Vaca. Así, allá voy. Dentro de la entrevista que me dio Eugenio Hernández Flores, le pregunté yo que si él no se arrepentía. Cabeza de Vaca fue alcalde de 2005 a 2007 en Reynosa. Y él, una de las acusaciones que están en los Estados Unidos, en la DEA, es de que Cabeza de Vaca llegó apoyado por el cártel del Golfo. Hay un testigo protegido en los Estados Unidos que habla de esta relación. Y también cometió bastantes irregularidades financieras en el municipio de Reynosa. Yo le pregunté a Eugenio Hernández Flores, ¿usted se arrepiente de no haber actuado en contra del entonces alcalde, del entonces diputado local? En este sentido, dijo él, no me arrepiento, pero además, Marta Olivia, a mí me lo advirtieron desde Palacio Nacional. Me lo advirtieron con Vicente Fox y Felipe Calderón, que no me metiera con Cabeza de Vaca. Si no quería problemas, yo estaba vigilado para que no tocara Cabeza de Vaca. Y ahí estoy hablando también de ese grupo político. No es solo que Cabeza de Vaca esté solo. Está Roberto Gil Suart, que recordemos era el secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, reconocido por muchos como ser el verdadero presidente después de las 2 de la tarde que el señor le daba ganas de tomar bebidas espirituosas. Literalmente, Roberto Gil Suart se convertía en el presidente de México durante el calderonismo. Entonces, él, parte de ese grupo también es Francisco García Cabeza de Vaca. Y parte también el grupo es de, en el tiempo del foxismo, de los hijos de Marta Sahagún, los Vibriesca Sahagún. Ellos hicieron negocios amparados por todo este grupo en Tamaulipas. Entonces era, e incluso Cabeza de Vaca lo presumía. Gil Suart, parte del calderonismo, cobraba en el sexenio de Francisco García $1,000,000 mensuales por asesoría jurídica. Y es el mismo grupo que está ahí enquistado en el poder, es el mismo grupo con Max Cortázar, que tiene como su defensor a Javier Coello Trejo, el fiscal de triste figura y más abusos policiales y de derechos humanos que recuerde uno en la extinta Procuraduría General de la República. Es este grupo, son este grupo político, judicial, corrupto, porque con el dinero de los tamaulipecos hacen campañas negras en Tamaulipas y tienen bastante enrarecido el ambiente electoral en Tamaulipas, utilizando a medios con argumentos reciclados, como es Código Magenta, argumentos reciclados. Se le olvida. Y una de las acusaciones, déjame decirlo, una de las acusaciones es de la involucramiento de guachicoleros con algunos funcionarios de Tamaulipas. Se le olvida al calderonismo, al panismo y al cabecismo que esos mismos guachicoleros tenían contratos millonarios en la Secretaría de Salud y en la oficina del gobernador cuando Cabeza de Vaca estaba como en el gobierno pasado. Olivia, sé que tenemos mucho, pero tú sabes qué día es hoy, la verdad. Vamos a tener un enlace. ¿Qué te parece? ¿Con qué nos dejas? Y te prometo que la otra semana vamos a platicar bien. Es que tenemos ahí un enlace de la gente que está llegando al Zócalo. Así que te ofrezco una disculpa por todo eso. ¿Con qué nos dejas? ¿Con qué nos quedamos? Y tenemos temas pendientes, va, contigo. Ya sé, y es un gusto siempre estar aquí. ¿Con qué nos quedamos? La clave es que el Consejo General del INE se lava las manos como Poncio Pilatos y le avienta el problema al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ellos resuelvan qué pasó. La clave, Paco, está en quién le dio la carta de residencia a Francisco García Cabeza de Vaca si desde el 27 de septiembre del 2022 no se encuentra en México. ¿Quién le dio? Y esa
me parece que va a ser la clave y que es importante para que se le caiga la candidatura o para que nos digan dónde falsificó y qué falsificó. Así que tenemos muchos temas. Yo feliz de estar en tu espacio y acompañarte las veces que sean necesarias. Y bueno, rápido me despido porque me vas a preguntar. Lunes a viernes, no dejen de vernos en un 2x3 Tamaulipas. Nos buscan en YouTube, nos buscan en Facebook. Todos los días, bueno, de lunes a viernes estamos ahí con la información de Tamaulipas. No, hombre, yo te agradezco mucho, Marta Olivia. Sí, búsquenla en un 2x3, ¿eh? Se van a impresionar con la cantidad de información que tienen, que es además cuando yo quiero saber del norte del país, consulto en un 2x3. Pero Marta Olivia, muchas gracias, como siempre, te dejo un abrazo y mi agradecimiento infinito. Gracias, maestro, siempre es un placer. Hasta pronto. Y mire, se va Marta Olivia.